Jeremías fue llamado para predicar y tuvo problemas. Y en muchas ocasiones él no quería ir, no quería hacer la voluntad de Dios. Pero si ustedes ven, muchachos, Dios no escoge al más capaz. Dios siempre escoge al más dispuesto. Y vean en los apóstoles, Dios los llamó. Podía haber llamado a los fariseos, a la gente que tenían mucho estudio, pero llamó a los apóstoles. Porque Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, entonces dice la Biblia que Dios es fuerte, porque para Él cuenta la disposición. Y en cierta ocasión, una persona que estaba desempeñando cierto ministerio en algún lugar fue con un pastor ya de edad y le dijo, ya sentido, y fue a quejarse porque tenía celo de otra persona que lo habían puesto en un, que lo habían nombrado para un puesto mejor, entre comillas. Y entonces esta persona le dijo, mire, le dice al anciano veterano, yo tengo más capacidad que esa persona, tengo mejor preparación, mayor facilidad de palabra, y me gustaría saber por qué Dios está usando a esa persona y no a mí. Entonces el veterano maestro le respondió, mi amigo, su problema es que usted se considera capaz y competente para hacerlo todo. La otra persona a quien usted se refiere cree que no puede llevar a cabo su ministerio para Dios por sí misma. Y el caso es que Dios siempre utiliza a esa clase de personas. Dios elige a las personas que son más conscientes de sus debilidades. Así que más que una debilidad, eso es una fortaleza. Y dice la Biblia que el Señor hablará por ti, irá en tu nombre y Él te dará el poder para hacerlo. Ve lo que dice aquí el 1:9. En ese mismo momento Dios se lo dio. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.